San Andrés Cholula, el alcalde Edmundo Tlategui encabezó el grito de la independencia en el Palacio Municipal. Alrededor de las 10:30 de la noche de este 15 de septiembre, recordó a los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva San Andrés Cholula! ¡Viva! ¡Viva San Andrés Cholula! Pues es el festejar que somos mexicanos, el estar orgullosos de que tenemos este bonito país. Muy feliz, me encanta venir a este pueblo mágico y estar aquí con toda la gente. Minutos más tarde, el cielo se iluminó tras el espectáculo de pirotecnia, donde cientos de personas disfrutaron de este gran espectáculo. Tras 2 años de pandemia por COVID-19, familias sanandreseñas estuvieron presentes para poder degustar y disfrutar de comida típica, como chalupas, chanclas, elotes, entre otros platillos típicos. Pandemia, pues yo creo que ya era justo convivir o estar aquí con todo el pueblo. Ya se extrañaban estas fiestas de septiembre. O lo mejor que tenemos todos los mexicanos, festejar la unión que tenemos como pueblo. ¿Por qué? Por todo lo que pelearon por nosotros, porque nos estamos olvidando de muchas costumbres que hemos dejado pasar por el tiempo, como estas, como Jalo, como Día de Muertos, como el Día de la Candelaria, muchas cosas que nos dejaron nuestros antepasados. En este marco, el presidente Edmundo Tlategui, en compañía de su esposa Lupita Cuautle, encabezaron la coronación de Carolina Solana Romero, reina de las fiestas patrias, embajadora cultural y turística, así como la reina adulto mayor. Alrededor de las 11 de la noche, en el escenario instalado en la explanada principal del municipio, el cantante Fidel Rueda brindó un concierto donde cientos de asistentes disfrutaron de la música. Digo, Fidel Rueda, yo lo conozco desde que salía en la televisión, desde que tenía yo creo 8 años. Y ahorita que vino, pues dije, no, pues hay que ir a verlo. Con imágenes de Roberto Valdés, Jennifer Vélez, Noti 13.